María Cristina Camilo nació el 25 de diciembre del 1918 en San Francisco de Macorís. Se casó a los 16 años, pero su matrimonio duró poco y nunca volvió a casarse. Solo tuvo un hijo llamado Danilo, quien le dio 4 nietos y 9 bisnietos. Es locutora y actriz, la primera locutora en aparecer en la televisión dominicana. Su primer trabajo como locutora fue en el año 1948, en La Voz del Yuna, sin tener estudios de locución, solo una buena dicción. Luego se graduó como locutora y actriz y más tarde en comunicación social. Ha participado en 10 películas. Ha recibido varios reconocimientos, incluido el Gran Micrófono de Oro. Además, a través del Canal 4, realiza el programa Abuelos 911, Emergencia de Amor, creado por el CONAPE, el cual se difunde los domingos de 8 a 9 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, mi vida. ¿Cómo estás? Mi saludo para usted. Gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendiciones para usted también. Amén, amén, amén. Esta tecnología, ¿hasta dónde nos ha ayudado y hasta dónde nos habrá hecho también tanto mal? Ay, yo creo que sí. Nos ha ayudado mucho, pero nos ha hecho mucho daño. ¿Sabe que cuando yo vine de mi ciudad natal, San Francisco de Macorís, nunca me había puesto delante de un micrófono, porque mi profesión era enfermera. Me había graduado en la Escuela Americana de Enfermería aquí, de enfermera quirúrgica, y por supuesto yo desempeñaba mi labor en mi pueblo, en una clínica, la del doctor Tejada Guzmán, y allí pasé 12 años. Y mi mayor sueldo fue 20 pesos al mes. Y como tenía un hijo y una madre y un padre a quien sostener, no me alcanzaba lo que ganaba. Y yo decidí pedirle aumento y él me dijo, el director de la clínica, que no podía aumentarme. Entonces tomé la resolución. Como yo me había preparado para ser una buena enfermera y aquí estaba de director del hospital Marión, que era en esa época el hospital mejor de la República Dominicana, estaba dirigido por un compañero mío que había estudiado conmigo y que me quería muchísimo. Entonces decidí venir a buscar trabajo donde él, porque yo tuve la noticia de que aquí le pagaban a las enfermeras 50 pesos. Pero resulta que yo vine aquí a la ciudad capital, donde una prima mía, Trina Amarante de Sánchez, a pasar mis vacaciones, porque la pedí para eso, pero era para buscar trabajo. Y cuando estando ya, una otra prima, hermana de Trina, llamada Diana, tenía un enamorado que la invitó a que fuéramos al Bazar del Aire en La Voz del Yuna, porque todavía se llamaba Voz del Yuna, lo que hoy es Radio Televisión Dominicana o Ser TV, pero en esa época se llamaba Voz del Yuna todavía. Ese mismo año, que era la que, la que habían trasladado desde Bonao, la que habían trasladado desde Bonao. Esto que le estoy diciendo es en el año 1948. Cuando vinimos al Bazar del Aire, el locutor estrella de La Voz del Yuna, Ramón Rivera Batista, se presentó al público y dijo: su atención, por favor. Se requieren los servicios de 5 locutores, que sean bachilleres, tengan buena dicción y buena voz. Yo sabía que hablaba bien porque me había educado en el colegio
Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, con las monjitas españolas, las que me enseñaron a hablar. Y por supuesto, ya era bachiller de dos ramas, porque en esa época se hacían distintas ramas. Y le dije, cuando llegué aquí a solicitar el trabajo, que me preguntó el dueño de la empresa, oh muchacha, ¿y qué tú buscas aquí? Me había visto allá en el club de mi pueblo, porque le habían hecho a él un agasajo con una noviecita que tenía allá en esa época. Y entonces me tenía una retentiva y me dijo, me vio y me dijo, oye muchacha, ¿y qué tú buscas aquí? Yo le dije, vine por lo del anuncio. Dice, ¿qué anuncio? Le dije, bueno, el de que se solicitan locutores. ¿Y tú eres locutora? Me dice. No, le contesté, no soy locutora, pero tengo, soy bachiller, tengo buena dicción, así que pruébeme la voz. Me mandó seguido a hacer una grabación, le gustó la grabación y ese mismo día me nombró. Imagínese usted, yo que ganaba 20 pesos y él me pone de inicio 75, para mí eso había sido un salto enorme. Es muy grande. Muy grande, muy grande. Bueno, entonces me mandó donde Julio César Félix, que le decíamos Bubito, que era el jefe de locutores, dándole las instrucciones de que me enseñara cómo desenvolverme ante el micrófono. Y ahí comencé. A los 15 días, ya a mí me ponían a leer anuncios en muchos programas. Él me escuchó y me aumentó el sueldo a 100 pesos. Pero ya yo era millonaria. ¿Verdad que sí? Sí, fue premiada. Bueno, ay, Dios mío. Cinco veces el salario Cinco que tenía en San Francisco. Cinco veces el salario. Seguido me traje mi familia, alquilé una casa. Bueno, desde entonces hasta la hora presente, no he dejado un día de utilizar los medios de comunicación para hacer algo. Soy una enamorada de la locución. Me encanta también el arte dramático, el arte. Sobre todo me gusta mucho la rama en que hace reír a los demás. ¿Por qué? Porque hacer llorar es fácil. Pero hacer reír es muy difícil. Y a mí me encanta que la gente ría, porque el que ríe está feliz. Y la felicidad que da la sonrisa, además así del es. Buen vivir que así, aporta, así realmente es, hay que agradecerlo. Así mismo es. Mire, doña María Cristina. Sin el doña, dígame María Cristina solo. Para uno es un tanto difícil. Pero por el aspecto de la formación. Sí, sí, ya lo sé. En el caso suyo, eso mismo, ver los medios de comunicación, las exigencias que tenían anteriormente y compararlos con los de hoy o con el uso que se le está dando hoy a los mismos. Bueno, óigame, es como de la noche al día. Nunca, nunca yo pensé que los medios de comunicación tuvieran una evolución tan rápida y tan trascendental. Pero a pesar de que, claro, todo ha sido para bien, pero también ha sido para mal. ¿Para mal por qué? Porque ya en aquella época, cuando comenzaron los medios de comunicación, sobre todo la radio y luego la televisión cuando llegó, eran personas que tenían cuidado de que cuando tomaban la decisión de hablar delante de un micrófono, su idea era educar y proyectarse como personas de bien.
Ahora en la actualidad ya lo han tomado como, perdóneme la palabra, como un relajo. ¿Sabe por qué? Porque ya cualquiera utiliza los medios de comunicación para decir lo que quiera y como quiera. Así es. Los valores se han perdido. Desgraciadamente se han perdido. Culpables los padres, somos los padres, porque nunca en la vida debió dejarse que la libertad tomara el sitio de los padres. Eso de que a los hijos hay que dejarle hacer lo que quiera, no, a los hijos se moldean, se les educa para que sean hombres y mujeres de bien. Y claro, ya han tomado los medios de comunicación, no solo para insultar, sino para decir palabras obscenas que francamente yo cuando las escucho siento vergüenza ajena. Sí. Me da pena porque hay muy buenos locutores y locutoras, muy buenos, pero desgraciadamente se están dejando tomar el sitio. Fíjese, usted se pone a escuchar las noticias. ¿Cuántos locutores buenos leyendo noticias? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos comentaristas, entre comillas, que... que no respetan, no respetan no solamente la dicción, la expresión, nada. Ni siquiera el concepto de lo que están diciendo. Cierto. Ni la persona. Así o sea, mismo. Lamentablemente, sí. En la era de la comunicación, que es esta, donde la tecnología nos ha ayudado a trascender, a llegar a otros públicos, a llegar a mayores rincones. Cierto. Y que se deberían de estar utilizando los medios con esa enseñanza. Así es. Los estamos perdiendo. Porque totalmente. Hemos querido parecernos y justificarnos de que nos parecemos al pueblo. No. Pero el pueblo también hay que enseñarle, ¿verdad?, lo que es correcto y lo que no. Así mismo. No es que el que esté en un medio de comunicación se ponga de una manera que ni siquiera lo puedan comprender ni entender. Cierto. Por el contrario, yo creo que tenemos que respetar y respetarnos a nosotros mismos, los que tenemos la oportunidad. Dios le bendiga. Esas son las palabras que deben repetirse una y mil veces. Y yo digo que si yo tuviera la oportunidad de tener alguna empresa de medios de comunicación, yo le exigiría a mis empleados, a todos, pero más que nadie a los comunicadores, que lo que me hagan por esos medios sea educar. Mire, usted no sabe el bien que se hace cuando usted enseña, pero que enseña bien, no enseñarle malas palabras. Usted sabe la pena que da que un niño escuche a un comunicador por una radio, que a lo mejor admira esa radio porque le ponen música que le gusta. Y usted sabe la pena que da que ese niño escuche palabras inmorales y que no respetan a los mayores, que no respetan a los profesores, que no respetan al público y que no respetan a nadie. Así es. No. Y muchas veces personas con mucho talento y mucha cierto, capacidad, cierto, con preparación. Cierto. O sea, y se olvidan de que son un ejemplo a seguir. Cierto. Y que todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Verdad que no? Y realmente nosotros cuando hablamos y cuando decimos que los valores se han perdido, pero no es que se han perdido, es que los hemos abandonado. Eso. Ay, qué linda palabra, así mismo es. Todos tenemos intimidades, todos tenemos muchas formas, pero también todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar, eso es verdad. Y yo creo que nunca en la vida, nunca, nunca
se deben de perder los valores. Porque ante al contrario, cultivarlos. Porque eso es lo que nos hace personas respetables. Yo le aseguro a usted que cuando escucho cualquier palabra de esas, lo único que digo es, perdónalo, Señor, porque parece que no sabe lo que dice. Esa es la única palabra que me sale, perdónalo, Señor. Han pensado que trascienden más con esas conductas. Sí. Pero al final trascenderán más, pero también tendrán menos respeto como menos personas. Menos respeto y como profesionales. Y profesionales. A al regreso. Yo quiero que todos ustedes, a mi edad, hagan lo mismo que yo. Que no se me sienten en una mecedora. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el Locu Reality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval, de Museos, Educación Vial, Arte y Espectáculo, con el espíritu de Navidad. De Cassandra, de Bonje, Semana Santa, de Batalla, Cruz Roja, Reciclaje, otras personalidades que han estado con nosotros. Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el Locu Reality que conoce el país. De la Lotería Nacional. Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué año fue que usted inició? La lotería era de Mons Aviñón. Era que la tenía arrendada. Y entonces Trujillo se la quitó para hacerla la Lotería Nacional. Al hacer la Lotería Nacional, el 24 de octubre de 1950, a las 8 de la mañana, se realizó el primer sorteo y fue en donde hoy es la parroquia San Pío X, frente al Parque Independencia, que ahí había una escuela que era la Escuela Cuba. Entonces, ahí pues fuimos un equipo que se nos entrenó para que efectuáramos el sorteo. Yo fui la única mujer, ¿verdad? Porque era
de la voz de, dominicana era que mandaban el equipo. Y como yo era la única locutora, todos los demás eran hombres, entonces mandaron un equipo de hombres y a mí, que era la única mujer. Entonces, ahí, ese día realizamos el primer sorteo y estuve en la Lotería Nacional hasta el año anterior a este, o sea, hasta el 2018. ¿Sabe por qué dejé la lotería? 68 años. Sí, señor. ¿Usted sabe por qué dejé la lotería? Un 70. Desde el 1950 sí, al 2018. Es verdad, 68 años. 70 tengo en la radio. Perdón. No. Pues, ¿qué pasa? Que la dejé porque a mí se me hizo una operación en un ojo de un implante de córnea que resultó ser un fracaso. Se me hizo el implante, pero el ojo no vio nada, no he visto nada de ese ojo. Y entonces el otro tiene glaucoma, que usted sabe que poco a poco, la glaucoma es el cáncer de los ojos. Y ese mal va disminuyendo la vista poco a poco, poco a poco. Y yo, por el temor de equivocarme con un número, porque nunca, gracias a Dios, no me ocurrió, dejé de seguir cantando la lotería. Pero no obstante, sigo en los medios. Aquí en Radio Televisión Dominicana tengo un programa que es ahora mi esperanza y mi consuelo, mi alegría y mi amor. Se llama Abuelos 911, Emergencia de Amor. Está dedicado a la familia dominicana. Ese programa lo creó la licenciada Natalie María para que los envejecientes, porque ella dirige el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y ella lo creó para que los envejecientes tuvieran un programa de orientación. Pensó en mí porque ella dice que me admiraba como locutora y no tuvo mejor vista que esa, porque para mí eso ha sido un regalo de Dios. Y una motivación. Y una motivación. Yo me le pongo de ejemplo, yo le digo, mírenme a mí con mis 100 años encima. Todavía estoy productiva, activa, participativa y por supuesto protegida. Yo aquí vengo para que ustedes me vean y me tomen de modelo. Yo quiero que todos ustedes a mi edad hagan lo mismo que yo. Que no se me sienten en una mecedora a contar los días y las horas. No, sean activos, porque ser activos da vida. Y si tenemos la dicha de que el Señor nos premie con algunos años encima, pues qué mejor que aprovecharlos y servir de ejemplo a los demás. Y ayudarles. Y ayudarles. Porque yo, cada vez que puedo, yo les ayudo en algo, aunque sea con un consejo. Porque qué bueno es ser un anciano que se dedique a que el otro anciano sea feliz. Y usted es una motivación para mucha gente joven que piensa que la vida se agota muy rápido. Así es. Sin embargo, es una cuestión de vivir cada día. Cada día. Y de luchar cada día por las cosas que, sí, señor, que se quieren obtener. Así mismo es. Así mismo es. Yo soy una mujer que ahora mismo se siente feliz porque puedo todavía servir de ejemplo a la juventud y a las personas mayores que quieran seguir mi ejemplo. Yo quisiera como que todos los dominicanos y dominicanas piensen
que después de Dios no hay nada mejor que amar al prójimo como a sí mismo. Y amar al prójimo es darse hacia ellos con todo lo que uno pueda dar. Qué bendición, qué bendición. Mire, y nuestro país, usted que ha vivido diversas generaciones y toda la historia realmente contemporánea nuestra, porque usted nació en 1918. Sí, señor. Entonces, usted vivió lo que fue la era de Trujillo. Sí, toda, completa. Toda la historia de la revolución. Sí, señor. Los gobiernos del doctor Balaguer. Todos. De ahí para acá lo que se nos ha llamado que es la democracia. Cierto. ¿Qué usted visualiza el día de hoy de cómo va nuestro país y qué siente la sociedad? O sea, ¿estamos realmente desarrollándonos y avanzando o usted siente que estamos repitiendo épocas pasadas? Estamos repitiendo épocas que no debíamos repetir, porque nos estamos olvidando de que no hay nada mejor que la democracia, pero la democracia vivida como se debe vivir. Yo estoy notando como que se nos está ya escapando el respeto a los demás. Y eso no nos puede conducir a nada bueno. Yo quisiera como que todos pensáramos en que lo que debemos hacer es sembrar amor. Dar amor, y quien siembra amor y da amor, recibe amor en abundancia. Yo quisiera como que, mire, fíjese, yo que he visto desde la era de Trujillo hasta acá, todos los gobernantes, todos, uno por uno, yo los he admirado, y los que han hecho las cosas malas, los he repudiado. Pero de todas formas, yo puedo decirle con toda sinceridad que si nosotros queremos que Dios nos siga bendiciendo, tenemos que pensar, primero, respetar a los demás para que se nos respete. Sí, porque hablamos de como ciudadanos, de que queremos cosas, sí, pero al final también nosotros tenemos que todos tenemos que cumplir. Sí, eso es, tenemos deberes. Y derechos. Y derechos. Pero si faltamos a los deberes, entonces perdemos los derechos. No tenemos derechos. Muchas veces yo he dicho que ahí es donde está la parte de la democracia que no es comprendida. Yo eso lo decía yo a mi hijo. En uno de estos días, yo le dije a mi hijo, qué pena que la mayoría de las personas ahora no saben lo que es vivir en paz. Sí. Lo que quieren es vivir como revolteados todo el mundo y peleando uno con el otro y no mirando las buenas cualidades que tenga el otro. Señor, ¿por qué? Qué bueno sería que nos amáramos los unos a los otros. Quizás nos respetáramos. Quizás uno se atreve a pensar que el desconocimiento de esta generación que ha visto una vida muy diferente a la que nosotros tuvimos que vivir y de la cual nosotros tuvimos que ir aprendiendo. Cierto. Entonces, ese desconocimiento es lo que está haciendo el daño, porque no saben cuáles van a ser las consecuencias. Así mismo es. No hay la suficiente visión. No las quieren ver. No las quieren ver. No las quieren ver. Y hay que verlas. Yo les aseguro que en mis oraciones, yo soy una mujer de fe. Yo tengo la fe en que Dios siempre ha mantenido este pueblo bajo su bendición y lo seguirá bendiciendo. Y como soy mujer de fe, vivo orando para que vuelvan a renacer en los corazones el respeto, el amor y sobre todo la comprensión, que yo respete lo que usted piensa, pero que también usted respete lo que yo pienso. Sí. Que usted me diga una cosa con amor
para que yo se la pueda devolver con amor. Y que la democracia también tiene mucho de tolerancia. Eso. Tenemos que aprender a tolerar. A ser tolerantes. Y a respetar las posiciones de cada quien. Sí, señor. Porque aquí hay un ejemplo en el béisbol, que es algo que nosotros dominamos mucho. Sí, ay, y nos entretenemos mucho. Sí, sí. No hay un solo equipo. No, son múltiples. Muchos, pero muchos. Entonces, de la mejor manera que el juego se disfruta es cuando van de los dos equipos que se estén enfrentando en ese momento. Cierto, cierto. Entonces, así es la política. Y saber que uno va a ganar y el otro va a perder. Así es la política. Así tenemos es. También que aceptar que existan de otros partidos, de otros colores, con otras ideas, y que al final se impongan las que al fin, la gente decida, las que el pueblo decida. Así es, las que todo el pueblo decida, así mismo. Mire, Radio Televisión Dominicana, que tenía tantos artistas, wow, tanta formación, sí. Y sí, hoy, ¿cómo usted ve esos programas, las cualidades que tenía que tener un artista antes para poder presentarse ante los medios? Sí, sí. Mire, ha faltado, lo que yo digo, que ha faltado preparación. Una escuela real. La escuela, mire, la voz dominicana tenía una escuela de baile, una escuela de canto, una escuela de locutores, una escuela de arte dramático, una escuela de modelaje. Todo eso lo tenía en la escuela de locutores. Mire, ¿usted sabe cuántos años tuvimos que pasar la generación de aquella época mía en la escuela para graduarnos como locutores? 3 años, recibiendo clases de decanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santo Domingo, que no se llamaba Autónoma todavía, y eran catedráticos que venían a dar clase porque nosotros se consideraba de que nosotros teníamos que prepararnos como locutores para competir con los locutores de los países avanzados. Nosotros nos graduamos en esa época solamente 9 de una infinidad de alumnos que hubo. ¿Por qué? Porque eran muy exigentes, muy exigentes. La voz dominicana preparaba a las modelos para que se pudieran mostrar ante las cámaras con arte. Ahí, aquí, hasta los cómicos tenían que tener un lenguaje decente. Apropiado. Apropiado. Yo le puedo decir. Pero tenían que tener también capacidad. No, talento, preparación. 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 Aquí por la voz dominicana no pasaba un solo locutor que no hubiera hecho ya su bachillerato y su escuela. Mire, yo puedo notar, decirle a usted, Julio César Félix, Bubito, Ramón Rivera Batista, Hugo Gómez Batista, Pedro Pérez Vargas, Cuello Batista, Fidencio Garris, Francisco Grullón Cordero, déjame ver cuántos más, eran locutores que Billy Berroa, los locutores que se ponían ante un micrófono, usted sabía que iban a hacer su labor bien y diciendo las cosas como eran, nada de malas palabras. Y sin embargo, podía usted asegurar que el pueblo les admiraba, les quería y les siempre le tenían un respeto. Le respetaban. Un respeto. Sí. Así que ese cuadro de comedias de aquí
Lo dirigió primero don Emilio Aparicio, luego después doña Divina Gómez, Ana Gómez y después doña Antonia Blanco Montes. Esos fueron artistas que dieron su vida por el arte, pero qué artistas tan bien preparados, porque tenían escuela. Ahora no quieren pasar por una escuela. Ahora lo que quieren es pararse delante del micrófono y decir lo que quieran. Sí, ahora así, todo, ¿no? Todo el mundo quiere ser muy, sí, señor. Muy sí. Sí. Muy cada cual. Muy cada y lamentablemente, cual. Así es. Así no se enseña tampoco. No debe ser. No debe ser. Porque no hay debe. Elementos que tienen que aportarse y que cierto. Tienen que realmente tenerse en sus momentos. Está bien que haya un talento, pero sí. El talento que no se cultiva. Se pierde. O sea, realmente. Porque es que todo en la vida hay que darle mantenimiento. Así es. Mire, usted empezó a los 30 años en la comunicación. Sí, señor. O sea, eso es para que uno entienda que en la vida no hay edad. Para no, hacer las no cosas. No, no hay edad para empezar, tampoco para terminar. Sí, porque cualquiera a los 30 años dirá, no. Yo quise hacer tal cosa. Sí, y en esa época también había muchas limitaciones. Oh. Y también la longevidad era menor. O sea, muy poca. Era sí. Muy poca. Ya una persona de 40 y pico de años. Sí, ya se consideraba mayor. Mayor, muy mayor. muy mayor. Bueno. A los 50 ya le decían viejo. Ay, esa es una vieja. Ay, pero es una vieja, 50 años, ay Dios mío. Usted ha dado una cátedra muy grande a mucha gente. Bueno. De que no se está viejo. No, yo tengo una poesía que la digo con todo el amor, que dice viejo, no, que no hay viejo, lo que hay es que no llegó la tarde. Pero una poesía preciosa. Mire. Y entonces eso... Nos llegó la tarde, pero no, que va, viejo, no. Mire, vamos a desmontarnos aquí en Radio Televisión sí. Dominicana, en Ser TV, y vamos a acompañarle a entrar a los estudios. Sí, cómo no. Que para usted es su casa también. Esa es mi casa. Yo le digo siempre cuando me entrevistan y me preguntan qué yo siento con visitar La Voz Dominicana, digo... Llegar a mi segunda casa, sí. Porque me la hicieron encima. Cuando yo llegué era una casita de dos plantas que no tenía nada que admirar. Y mire usted cómo se ha vuelto. Está preciosa, ahora mismo preciosa. Este administrador la ha puesto que ni cuando nueva era tan linda. Qué está bien. Preciosa sí. Ahora. Vamos. Buenas atención, así que sí. Vamos a tener. Al regreso. Oh, sí, yo tenía un horario de radio y otro de televisión. Vale. Vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, es el locu-reality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval, de museos,
Educación vial. Arte y espectáculo. Con el espíritu de Navidad. Beca Sandra. De Bonje. Semana Santa. De Batalla. Cruz Roja. Reciclaje. Otras personalidades que han estado con nosotros. Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locureality que conoce el país. CERTV, Corporación Estatal de Radio y Televisión Canal 4. Es un canal de televisión abierto dominicano lanzado en el 1952 como el primer canal de televisión del país y el tercero en América Latina. Es propiedad del gobierno dominicano. Fue fundado bajo el nombre de La Voz Dominicana y salió al aire el 1 de agosto del mismo año. Su dueño original era José Arismendi Trujillo Petán. La estación funcionó como una combinación de radio y televisión que transmitía programación en vivo por 6 horas. La emisora fue usada como herramienta de propaganda al régimen trujillista hasta su caída en el 1961. A partir de ese entonces, la estación fue renombrada como Radio Santo Domingo Televisión. Luego fue relanzada como Palacio Televisor. Para los años 70, fue renombrada nuevamente como Radio Televisión Dominicana, nombre que se mantuvo por varias décadas. En el 2003, fue relanzada como la Corporación Estatal de Radio y Televisión mediante un decreto, la cual la hace una empresa autónoma que puede sustentarse tanto del gobierno como del sector privado. En el 2016, es renombrada como 4RD, pero la institución encargada del mantenimiento del canal aún lleva el nombre de CERTV. Tú tienes 70 años viniendo aquí. Sí, 70. Viniendo aquí a... Y cumplidos. Ay, ay, ay. Voy ya para 71, porque vine el 15 de septiembre de 1948. ¿Te recuerda esas fechas bien exactas? Ay, sí, gracias a Dios. Es que eso me marcó en la vida. Sí. ¿Sabe? No, esas emociones que usted sintió, esa satisfacción de poder. Sí, eso de poder llegar a un sitio donde una... No, y en esa época de oro, en el momento que venir a esto era tan difícil. Sí. Y esa semana aniversaria. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí estamos entrando, ¿verdad? A nuestra casa, a nuestra segunda casa. Entonces, vamos bajando por la rampa. Mire usted cómo ha prosperado esto. Cuando llegué, era una casita de 2 plantas, no tenía todavía ni escaleras. Lo que había era una rampa con unas tablitas para uno subir a la segunda planta, porque era hasta allí. La emisora llegaba hasta aquí nada más. Y entonces, la segunda planta estaba el despacho del dueño, la dirección general. ¿Era Petán? Petán. Y la dirección general. Aquí ascensor no había ni se soñaba. Pero después sí, ¿verdad? Entonces, cuando ya hicieron la,
el edificio para la televisión que lo hicieron los hermanos Iglesia. En eso, cuando estaban haciendo el edificio, ya allá, para la televisión, entonces ya comenzaron a poner ascensor y esas cosas. Ah, y usted pasó de la radio, entonces fue ya a la planta. A la televisión, no, las dos cosas. Las dos cosas juntas. Oh, sí, yo tenía un horario de radio y otro de televisión. Ay, una conquista. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esa es una maravilla. Qué bien. Yo quiero que usted sepa que cuando yo vengo aquí, yo me siento como que estoy en mi segunda casa. Y yo digo, bueno, esto me lo hicieron encima. Aquí pasé el ciclón David. El ciclón aquí. David lo pasé ¿usted yo aquí. ¿Estaba aquí? Sí. Oh, sí. Ah, o sea que en ese momento usted estaba también trabajando. Sí, yo estaba trabajando porque estábamos anunciando, ¿verdad?, las cosas que había que anunciar. Vámonos para acá, camine un poquito ahí, para ponernos así. Gracias. Usted también tuvo esa gran oportunidad de conocer tantos artistas famosos y de calidad. Y de calidad. De calidad. Todos los artistas del mundo que tenían fama desfilaron por La Voz Dominicana. Todos. No se quedó uno. Todos bueno, eran... Es que dicen que en eso el jefe era medio orgulloso. Oh, sí. Pues por aquí pasaron los mejores artistas. Pedro Pérez Vargas, la Toña la Negra, María Luisa Landín. ¿Y cómo se llamaba la de Argentina? Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Ay, Libertad Lamarque, qué mujer tan... Pero... aquí, por aquí pasaron todos. Ahora aquí nosotros teníamos muy buenos artistas, pero muy buenos. Así que... aquí había también mucho talento por bueno. Por eso aquí... no, esta era una cantera de artistas maravillosos que verdaderamente la Voz Dominicana estaba llena de... artistas buenos. A esta generación hay que enmarcarle mucho lo que fue Eduardo Brito. Ajá. Y enseñarle sí. Quién fue Eduardo ¿quién fue? Brito. Un tenor maravilloso. Sí. Un hombre que en esa época cantaba precioso. Que no solo por lo que le sucedió en su vida y cómo terminó su vida, lamentablemente, producto de una era. Pero lo que eran sus cualidades, sus condiciones. Y era un hombre muy respetuoso. Por eso. Muy respetuoso. Eso es importante que esta nueva generación lo sepa. Así mismo. Porque también así se va exigiendo un poquito más. Es una pena, ¿verdad?, que muchos dominicanos no conocen los grandes valores que hemos tenido nosotros como artistas. Porque solamente se nombra... María Montés, sí. Se nombra María Montés, uh-huh. Sí, claro, María Montés fue la única que llegó a Hollywood y conquistó el mundo. Sí, y como vivió fuera, como vivió en Francia, pues entonces eso la destacó un poco más. Pero nosotros tuvimos muchos talentos aquí que no salieron. No, joyas. Sí. Aquí habían joyas. No. Y con la condición de irse a otros teatros, a otros lugares, y prefirieron quedarse aquí con nosotros. Cierto, porque cierto. Todavía recientemente uno escucha la historia de Anthony Ríos, ay, sí. Que nunca quiso irse a vivir fuera, por más ofertas que por le hicieron. Más ofertas, así es. Y con la condición de ser un artista internacional. Sí, señor. Y se sacrificó y dijo, no, yo prefiero quedarme en mi país. Así es. Realmente. No, nosotros hemos tenido unos valores... maravillosos. Bueno, yo le puedo decir que yo me sentía orgullosa de presentar a cualquier artista nuestro cuando habían esos desfiles de la semana aniversario. Ajá. Tanto orgullo sentía de presentar a un extranjero como presentar a un dominicano. Pero por más todavía el dominicano, porque
competir con esas glorias que venían de fuera no era lo mismo. No, y usted sentía ese orgullo de que estaba bien representada. Así es, así mismo es. Realmente muy bien. Es algo que uno tiene que seguir, valorando. Valorándolo. Independientemente de que hoy hay artistas que son de tecnología, y que eso les puede ayudar para que ellos puedan desempeñar su papel, pero nosotros tenemos que reconocer que anteriormente era el talento era lo que realmente imperaba. Imperaba. Eso no, era. Antes era así mismo. Sí. Y yo por eso le insisto tanto, cualquier persona que me pregunta, ¿y usted qué cree que, qué consejo usted le da a la juventud? Yo lo primero que le digo, que se prepare. Sí. Porque el que no se prepara no puede pensar en la vida ser un triunfador. No, hay que prepararse. Y hay que prepararse porque usted no sabe cuándo llega la oportunidad. Así mismo es. En el caso porque suyo. ¿Quién me hubiera dicho a mí cuando yo me estaba preparando para enfermera que yo iba a ser locutora? Sin embargo... Y que realmente donde se iba a destacar en su vida era en la locución. Así mismo es. Pero fíjese que eso me ayudó porque al estar preparada para hacer cirugías, porque yo me gradué de enfermera quirúrgica, estar preparada en esa rama me ayudó muchísimo a no tenerle miedo a enfrentarme en la vida a cualquier profesión. Eso es. Y claro. Oye, y lo que le digo, el sentido de la oportunidad. El día que tuvo esa oportunidad. No he dejado nunca de aprender. Dios la premió. Así mismo. Y mire, yo nunca he dejado de aprender. Aquí terminé de ser de estudiar la locución, pero seguí estudiando entonces comunicación social. Ah. Y terminé ya eso, y ahora con mis años estoy aprendiendo a manejar las computadoras, porque no me puedo quedar atrás. Qué bien. Tengo qué que bien. Manejarlas, ¿verdad? Así es. Así. Yo se lo digo a las abuelas y a los abuelos: no se queden atrás, pónganse al día. Adelante, adelante, porque si no, se quedan. Hay que actualizarse. Ay, sí, hay que actualizarse. Realmente. Yo vivo feliz por eso. Ese es mi set. Me lo están preparando. Vamos a ver. Para yo vamos a caminar hacer allá. Mi programa de Abuelos 911, Emergencia de Amor. Este es el programa que me llena a mí de mucha satisfacción. ¿Saben por qué? Porque aquí yo me le pongo de ejemplo a las abuelas y los abuelos. Y sobre todo le digo a los nietos, a los bisnietos, porque yo tengo bisnietos, que deben respetar a los mayores. Ahora últimamente como que se está olvidando que deben enseñarse a la juventud a respetar a las personas mayores. Los mayores somos los troncos. Ustedes, los niños, son las ramas. Así pues que deben respetar a los mayores, porque los mayores lo que le van a enseñar es cosas buenas. Nunca le van a enseñar malas palabras. Nunca. Y ustedes, cuando las escuchen por algún radio, no las imiten, no las repitan. Eso se lo digo yo a mis nietos, a mis bisnietos. No, y que las experiencias que no han vivido, ya nosotros los que somos mayores que ellos, somos los que les vamos a ir dando la pauta así de cómo mismo. Llevarlo, de cómo hacerlo, así de cómo es. Poder inclinarse hacia el bien de una experiencia nuestra. Así eso es. Ellos tienen que saberlo. Eso mismo. Y no, ustedes nunca en la vida pueden imaginarse lo que vale un buen consejo. Así es. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Bueno. Ustedes notarán que están aquí moviéndose muchas personas alrededor nuestro, pero es que están preparando el set para que yo haga el programa que ustedes van a recibir el domingo en la mañana. Así y, el, pues, y el de nosotros será el domingo en la noche. Y este, en el que estoy también acompañada con un galán tan hermoso, gracias. Es nada menos que pasarse
en la noche. Así, ¿a qué hora? A las 12 de la noche. ¿A las 12? Sí, ese lo va a ver usted al otro día grabado por el YouTube. Ah, bueno, bueno. Sí. Pues fíjense, a las 12 de la noche se va a pasar este programa. Pero también pueden verlo por YouTube, porque a cualquier hora ya se pueden ver los programas. Así es. Así es que ya no hay hora. Hay hora para llevarlos, pero ahora para verlos a cualquiera. Sí. La primera presentación tiene un horario, pero luego nosotros podemos decidir en qué momento lo vamos a ver. Ah, sí mismo. Así es. Así bueno, es. Doña María Cristina, yo la voy a dejar aquí en su set ya. Cierto. Que se está preparando. Dios se bendiga. Sí. A usted Dios darle todas las gracias. No, y todas las bendiciones. ¿Quién es que tiene que dar gracias? Soy yo, imagínese. Usted no sabe lo feliz que usted me ha hecho con esta entrevista. ¿Por qué? Porque me ha hecho recordar cosas que francamente las tenía dormidas ahí. Pero gracias, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. No, siempre. Y usted es una enseñanza de amor, una enseñanza de superación y una enseñanza de que la vida continúa siempre. Así. O sea, nosotros tenemos que estar simplemente pidiéndole a Dios la oportunidad para que entonces cuando llegue tengamos la forma de aprovecharla. Así que usted es una bendición y es un ejemplo para nuestro país. Gracias. Y para el mundo. Gracias. Dios le escuche, ojalá yo sea un ejemplo. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias igual.